Bien amigos, bienvenidos a otra entrega más. Hoy nos acompaña un compositor, cantante de música urbana. El tipo se las trae, ¿verdad? Y es una representación nuestra a nivel internacional también. Nos acompaña el merenguero, el Cata. ¡Taquiti! Hermano, te veo bien. Saluda a tu público que te quiere ir a ver. Gracias, Odali, por la oportunidad. Mi gente, bendiciones. Gracias a todos ustedes por todo. Y recordemos que estos son momentos difíciles. Sí. Así que mantengamos lo que se llama la calma, en lo que lo bueno vuelve, porque todo vuelve, mi gente. Claro. ¿Quién es el Cata? ¿Cómo que tú te llamas? Eso del Cata. Vamos a empezar por ahí. ¿Dónde nace? ¿Cómo que tú te llamas? Yo soy oriundo, orgullosamente, no en el término del orgullo negativo, sino del sentirse bien. Sí. De Barahona. La Barahona del sur, sí. ¿Del mismo centro de Barahona tú? Bueno, yo soy de ahí, de Villetela. Yo no sé si es el centro o no. El centro, claro. Con Jaime Mota, ¿tú me entiendes? Sí, claro, ¿tú Jaime Mota de que entra y dobla ahí en la avenida Luperón? Y tú, de Barahona. Frente al parquecito de Villetela, ahí mismo, multifamiliares. ¿Y cómo, qué tiempo duraste en Barahona? ¿Cuánto saliste de allá? Bueno, emigré, me fui a Estados Unidos, o me llevaron mis padres, mi madre. A temprana edad, muy temprano, jovencito de 4 o 5 años de edad, nos fuimos hacia Estados Unidos, Puerto Rico, Miami y New York. ¿Que tu papá era policía o algo así? Tú sabes que en esos tiempos, mi madre, una mujer soltera, 5 hijos, 4 mujeres, un hombre, dio el paso a querer ofrecerle a su familia un mejor porvenir. Sí. Es donde ella emigra con sus hijos a Estados Unidos, a Puerto Rico, buscando la mejoría, tú supiste. Ya. Primero entonces, Puerto Rico. Se establecen definitivamente en Nueva York. En Nueva York, como tercer destino ahí. Destino, sí, en el estado del Bronx. ¿Y ahí cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue que creciste en esa área? ¿Cómo se desarrolló todo con los dominicanos? Tú supiste que eso era lo que la mamá mía andaba buscando. La vieja andaba buscando la comunidad de nosotros. Sí. Donde uno se sienta bien. Tú sabes que uno busca a su gente. Claro. ¿Y te criaste con los dominicanos ahí? ¿Mezclado con ellos? Y con los boricuas, y con los tigres de allá, y con los... Oye, con un sancocho de raza. ¿Y cómo se da eso de tu inclinación hacia el arte? ¿Por qué no te fuiste por otra rama? Desde muy temprana edad, antes de esa inmigración, yo cantaba canciones de todos los artistas, me identificaba. Entonces, esos a tempranos pasos, sí, eso se veía venir, dice mi madre. Luego en Puerto Rico habían salseros que me encantaban y yo interpretaba las canciones de ellos, como Lefty Pérez, Manolo Lescano. Ya. Esa, de ahí te inspiraste. Me encantaba el sentir, la interpretación de ellos. Y continué en Miami, que cuando fue durante mi etapa escolar, sí, me pasaba en los pasillos de la universidad cantando y haciendo canciones. Y después, luego de ahí en Estados Unidos, tú supiste que uno tiene que sacar las uñas del halcón, no, y, claro, y la sala y tratar de invertirse uno mismo en música, y todo ha sido una bendición, una experiencia. ¿Y qué te motivó a elegir la música, ya que tú mencionabas algunos artistas? ¿Qué te motivó a irte por la rama urbana, por esa área, y no dedicar a otro género? Mira, yo opto la rama urbana porque vengo del fogueo. El fogueo es el estilo de vivencia que yo cuando joven. Lo que influenció en mí era la revolución que tenía o que aún adoptan las generaciones. Pero en ese momento el rap era algo importante, la cultura del rap en Estados Unidos influencia a un 90% de los latinos. Nosotros captamos la vivencia del sueño americano, el buen vivir, lo que es bueno, y eso influye, a diferencia de otros géneros, dentro de su melancolía y sus interpretaciones melódicas en la música. Sí. Lo que queríamos algo más alegre, más vivo, y bueno, Nueva York en ese tiempo fue eso lo que ofreció. ¿Y cómo se da tu primer éxito? ¿Cómo vino eso? Luego, ¿tu primer tema que fue tu éxito? Unos años más tarde, que evidentemente yo estudié primero, luego
Después de estudiar, me metí a trabajar en mueblería, en el departamento de Medicaid. Tú eres un fajador, No, mano, yo soy un ociador, viejo. Eso mismo, tú eres un tipo... No, dije que no. ¿Cómo se ve? No, dije que no, que yo vengo de una familia, no te voy a decir pobre, porque cuando el hombre dice pobre, se menosprecia ante Dios, porque Dios te da salud. Y eso es riqueza. Y eso, chacho, eso no tiene precio. Era una familia humilde. Tú me desedeo por 2 millones de pesos. Claro que no. Entonces tú eres millonario, ponle 2 millones a cada dedo de tu cuerpo. Soy millonario. Entonces voy a donde ti. Sí, eso es verdad. Entonces, se me ocurre grabar un tema a la edad de los 16 años, pero lo saco a los 17 por los recursos, no puedo. El ñacuñacu. ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Cuál? Eso fue una canción que reventó en New York, titulada ñacuñacu. Le gustó bastante a un programador de una emisora y a un distinguido amigo, Ramoncito. Y se la canté una vez y se cogieron con la canción, la terminamos de grabar. La canción decía ñacuñacu. Ya el coro, viejo. Y eso era ñacu ñacu por un tubo en ese tiempo. Fue una de las canciones que garantizó los primeros lugares dentro de la emisora, la Mega, en ese tiempo, la WSKQ. Gracias a Luis Jiménez, en ese tiempo, el Vacilón de la Mañana, sí, apodó esa canción. Y desde ahí me di cuenta que esas canciones de una letra y de melodía simple era lo que fácil las personas captaban. O sea, ya la gente había pasado de temas románticos con muchos párrafos, muchas estrofas, a lo básico. ¿Tú entendías que eso era lo que iba a colocarse? Pero si nos vamos tiempo antes de eso, sí, también era igual. O sea, aquí lo que funciona es lo fácil, que tú se la pongas. Lo que la gente pueda memorizar. Y que se puedan divertir. Sin llevarlo a ciertos extremos, ¿tú me entiendes? Claro, entonces el ñacuñacu, tú dijiste, bueno, pero esto puede dar resultado. Exacto. ¿Y de ahí qué vino? No, tú me vine para acá porque con el ñacuñacu pegaba ya, metido hasta sí. Boston, de Nueva York a Boston, cobrando para pagarle a los músicos y orquestas que venían de aquí, sin nada pegado, cobrando para que los tipos hagan apartamento aquí. Claro, yo me voy para allá, cada vez que lo cae allá, y ya. Caíste en el patio. No, ya tú sabes, un tipo con machete americano. Claro, ahí. Con la mentalidad que cree que aquí dan cupones y que esta vaina, tú puedes poner una demanda si alguien te mira mal o te acosa. Con la mentalidad de que tú crees que vas a josear, te encuentras con... con esta tabla, maestro. La tabla del mundo hecho, tú viniste. No, creyendo una cosa. Muchacho, traje 2 par de pesos. Yo creo que al mes ya no quedaba nada. Al mes lo que quedaba era ya la lástima. La lástima. Y entonces, estando aquí, ¿qué decidiste ir a las emisoras, colocar ese tema, hacer tu trabajo? Hacer mi trabajo. Conozco ciertos programadores de radio, me reservo los nombres. Sí. Dueño de emisora, etcétera. Camino un mundo. Pero esa gente te vieron así blanquito y, sí, y dijeron, ese muchacho. Blanquito, porque no saben que el frío. Claro, sí, pero me imagino que ellos dijeron, aquí la hicimos. Claro, claro. Con este hombre que llegó. Sí, ¿tú has visto cómo le caen los cuervos a, eso es lo a que los te animales digo. Que se mueren en el desierto? Claro, eso es lo que te digo. Te cayeron arriba. A picotazo, lo de boca. Y yo creyendo en la fábula del indio. Oye, Colombo vuelve de nuevo y nos vamos. Claro, en la misma cola. Y entonces te metiste, se gastó el dinero y ¿qué sucedió? Sucede que hay que irse de vuelta. ¿Otra vez? Sí, para afuera. A tratar de buscar para el recurso. No, como decía el tema Palomo, que fue el tercero más o menos que enganchó, me le meto allá a los Yankees para atrás con el bojote. Entonces me tiro de nuevo. ¡Guachiclanca los ganchos! Viene el tipo con otra moña y una mentalidad a lo que realmente está pasando. Ya. Pero viene preparado porque tú no puedes caer en el mismo error 2 veces. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Ya tú pasas por un error, ya tú debes superar eso. Que los errores son errores.
Y tú sabes cómo se claro, y son caros. Vengo con otra mentalidad y le juego el juego del ajedrez a la gente. No, claro. No a la gente, no al público para, sino al team que me rodeaba con la finalidad de lograr lo que yo quería a favor del negocio en el ya. que estábamos musicalmente hablando. Y comenzamos entonces a disparar canciones. La guayaba, qué rica mi guayaba, In the Club, con una pista que encontramos una vez de Amalfi, Family in the Club, Bottle Full of Bob, Mama Got What You Need If You Need It, Feel Above, una canción de 50 Cent. Y empezamos a pegar temas en la calle, Junior, me bajan de los países deportados y sin ni uno. Que las personas pensaban que yo estaba deportado, porque coño, sí, ese flow, por eso te digo, aquí y pasando que patio, trabajo. Pero él no está ya mejor. Pero el amor y la pasión por lo que yo quería, porque para yo buscarme un debole en la calle, o estar haciendo lo mal hecho, o sentirme satisfactoriamente no grato haciendo otra cosa, prefiero hacer lo que me gusta, que la música, que desde muy temprano ya influenciaba sí. en mí. Y entonces, tú esos temas ya regados en la calle, ¿dónde que viene el enganche del Cata? El enganche viene cuando una canción titulada Loca con su tigre detona en el público. Dicen que la gota que rebosa el vaso, mira sí. cómo me ilumina el sol diciendo eso. La gota que rebosa el vaso fue loca. Luego de un catálogo de ciertas canciones que en una más que otra le llegaban al público. Loca con su tigre, verídicamente, gracias a Dios, al pueblo dominicano, a mi gente, detona entre el público, ese es el tema. ¿Y esa composición cómo te vino a la mente? De... Como me han llegado todas hasta el sol. Loca, de hoy. O sea, ¿en qué tú pensaste al momento de escribir Loca con su tigre? En todo lo que yo vivo. Porque yo veo que tú traes como una jerga de los Estados Unidos, como ese que, idioma callejero que también lo que hoy en a día uno lo, le gusta. Lo que hoy en día es lo que se usa. Eso es lo que te digo, porque o sea, tú no viniste avanzado. Yo no he visto que nada ha variado. Pero que tú viniste mangaja, avanzado en ese momento. O sea, tú traías unos términos que uno en su momento como que se sorprendió y ahora es como que cuando, algunos lo hacen cuando, creyendo que es y nuevo. Y cuando Colombino vino en barco con cañones o vino en balsa. Claro, trajo. Bueno, eso claro. es lo que pasa, que tú tienes que traerle a tu gente lo que está para que tu gente abra los ojos. Entonces, Loca con su tigre se metió. Se metió Loca con su tigre. En todos los, ahí fue que ya el Cata se dio a conocer, definitivamente. Había un bajo a ratatá. En todos los sitios. Sí, que es lo que hoy en día ha provocado que ese. O sea, gracias a Dios. Sí. Tenemos el nombre gracias a esa canción que se tiene. Sí, ¿cómo se da ese enganche de Loca con su tigre, que llega a mano Shakira, que tú trabajas con ella? ¿Cómo se da esa eso? Esa vaina da como un giro extraño, ¿verdad? Grandísimo. Claro, porque... Porque no se ven cosas así hoy en eso día. Eso es lo que te digo y tú... Eso se logra como tú lo expresaste. ¿Cuántos dominicanos, ciudadanos americanos vienen para acá a pasar trabajo? Chócala. Entonces Dios te valora por eso. Claro. ¿Y cómo se dio eso? ¿Fue que Shakira la escuchó? ¿Alguien se la puso? No, la ahora voy, pero ¿entendiste? Claro. Ese esfuerzo, cada sacrificio trae su recompensa. Y depende del sacrificio. Claro. Hay gente que le tiene miedo tirarse un edificio. ¿Tú tienes miedo tirarte de un edificio? Pero que cualquiera sin paracaídas algo. Ah, yo pensaba. Yo también. Entonces, ¿y es lo que hay? Dentro de ese repertorio de canciones que se tiran para la calle, sí. los artistas internacionales, lo que miran es número. Ya. Número. Y dentro de número, las disqueras multinacionales, dolientes y representantes de esos artistas, también miran que las canciones tengan, que no vayan en declive, que continúan subiendo ya. y aprovechan esa oportunidad. Pero antes de llegar ahí, hay que ser agradecido. Yo hice una canción con un toque en inglés titulada I Know You Want Me. En español, Estoy Pa' Ti. Sí. Que decía, I know you want me, you know I want ya. Sí, claro. Yo estoy pa' ti. ¿Y tú pa' mí? Ah, pues tú te la sabes. Claro que yo soy tuyo. ¿Es verdad? Claro. Pues la generación mía ahora que viene. Claro, yo soy tuyo. Uno yo soy más joven que estos tigres que tuve que oír. Yo escucho acá, pero acá. Mira, y esa canción tenía un ganchito, se metió aquí, sí. un ganchito en inglés, y alguien me contacta del team de Trio Five de Pitbull, sí. a quien agradezco
muchas cosas importantes, tanto como conocedor, él y empresario del negocio, pude captar muchas cosas de ellos y de él, y adoptarle en mí y ponerle en práctica. Se interesaron en ese tema y fuimos a Miami, invitados por ellos, a trabajar sobre esa canción. Que para mí, tiempo después, como compositor y parte de las ideas de esa canción, sí, y no iban a tener el mismo sentido. Al final del día, uno apuesta, pero no sabe dónde está la vuelta. Recuerdo que un amigo programador de radio, Junior Sosa, de KQ, sí, me dice: oye, tú tienes un tema pegado, pegado en Estados Unidos en inglés. ¿Cuál? Yo estoy para ti. Estoy para ti, lo busco y no aparece Estoy para ti por ningún lado. Sí, eso está pegado y lo tenía apretado en la radio el tema. Y no sé del tema. Y en una recibo una llamada del Departamento de Regalías de Estados Unidos. ¿Cómo? Dentro de una compañía que yo había registrado mis derechos autorales. ¿Que lo tuyo siempre ha sido por las reglas? Siempre. Yo no invento. En eso vuelvo y repito que tú ibas bien avanzado en comparación con los demás. Que la mayoría tiene su música por ahí, tú ya... y vaina, volvemos. Claro. Vine de allá con él, con lo que aprendí, porque yo estudié, trabajé en banco y entiendo que hay organización, que todo el mundo tiene que organizarse. Si usted no estudió y está en un mercado, estudie ese mercado, que eso no le quita tiempo, eso a usted le encanta cuando usted va preparándose en eso. Claro. Y entonces, hermano, lo que suele... Te llaman de allá, del departamento de regalías. Sí, mira, y esto, y digo, eso pago. Como que se equivocaron con ese tema, eso. Pero que yo entendía que decía No You Want Me cuando averiguo. No le quiero decir eso al diquero, que yo estoy en el momento de aquí, porque él es el que más sabe y es mi hermano y yo lo llevo aquí, viejo, porque con él me gradué. ¿Cómo salirme de abajo a la patana, tú sabes? Ahora es el papá de los duros de aquí, de Santo Domingo, ese tigre. Pero también aprendí con él. Suele suceder que, digo, déjame aguantar a ver cómo salgo de allí para recuperar esos chelitos, pues se lo pueden dar a él. Ya. Y vuelvo y me transporto a los años de New York. Y digo, aguanta, que tú eres un tigre de batalla. Hago mi cálculo, mi matemática, tiro mi trazo, mi estrategia, funciona y me hacen mis pagos. Empiezo a invertir en mi carrera, a colaborar con ese artista en otras canciones. Él me ve centrado, los pies en la tierra, y me invita a otras canciones con otros artistas. Y designamos crear plataformas para trabajar dentro del negocio. Ya yo fuera de la disquera que te mencioné. Sí. ¿Y tú trabajabas todo eso solo? Solo. O sea, Cata solo, sin ese equipazo que hay que tener detrás y todo eso, tú solo. Porque nadie creía en lo que yo te estoy expresando. Nadie creía en lo que yo le explicaba. Cata está loco. Cata es loco. Era lo que decía. Todavía. Y Cata está viejo. Y Cata está gordo como una vaca. Y Cata y todo el mundo ensuciándome el nombre. Y lamentablemente nosotros, aquí en República Dominicana, nos dejamos llevar mucho de lo que escuchamos, la comunicación, claro, pública. Sí. La noticia negativa corre más. Sí, sí. Y yo aprovecho el momento para decirle a mi gente que averigüe por usted mismo. Sí. Averigüe por usted mismo. Y entenderá lo que trato, claro, de expresarle. Para hacer juicios de valor hay que, uno tiene que investigar, educarse. Tú supiste, Dali. ¡Ratata! Entonces seguiste ahí con Pitbull, te colocó con otros artistas. Y en unas premiaciones de I Know You Want Me al Grammy Latino, en inglés y en español, yo tengo ambos, gracias a esa canción, sí, y dos platinos de esa canción. Viene en una entrega de premios una presentación a Shakira de parte de la disquera y del team de Pitbull. Mira que llega una canción en inglés para la muchacha, sabrosona. Ya. La tipa estaba en otro güey, otro ámbito. Hay cosas que en la vida, verla de afuera, es como tú mirarte dentro de una caja y de arriba afuera de una caja. Son oportunidades. Sí. Y yo dije, bueno, la canción de ella es en inglés también. Addicted to you, adicto a ti. Tan, tan, tan.
I'm addicted to you. Digo, este es el tema. Este para graba su tema. Y cuando graba su tema, ya tú sabes, una revolución. Aprovecho, manito, ya que tengo pegado rabiosa y loca con su tigre en mi momento, y le digo, había que hacer un fresco para colaborar en ese tiempo. Tú lo sabes. Sí, un arriesgado. Sí, que tener la diquera, iniciativa. La diquera no creía en eso. Siempre ha habido recelo de público. Es un negocio pendejo. Sí. Peligroso ante la materia del derecho de autor. Te quiero. Bendiciones. Y tuyo a muerte. Venga, venga, venga. Entonces tú es mío. Y le dice a Ángel que lo llevo. Está allá arriba. Ah, ok. Enséñale el sello al hombre, el logo que tú tienes atrás de la camisa. ¡Tangaca! Te quiero. Dale. Bien. Todavía había que ser bien arriesgado. Sí. Y eso tú lo tenías. Sí, la organización estaba ahí, no había miedo, como se ha demostrado. Para terminar de expresarte, Odali, le picho rabiosa y la tipa hace así. Y eso, le digo, eso yo lo grabé, porque hay que ser sincero. Sí. Lo grabé. Funciona. Pero se puede ir a otro nivel. Igual que no hay un mami. Hay negociado. Pero había un requisito en que el tema no estuviese grabado. Porque, ¿por qué tú le dijiste eso de antemano? Porque... Hay celos con eso a veces. De repente tú vienes y grabas un tema que no es inédito. Ya. Y puede obtener una demanda. Porque no sabe de dónde vienen las gestiones, de los derechos, de mecánica, de esas canciones, lo que ha vendido, lo que no hay que averiguar primero. Correcto. Pero cuando hay una organización, toman los temas. Si tú ves que hay muchos temas que no lo han tomado en este país, que funcionan porque son artistas, que alguna idea tienen, aunque el tema le falte algunas cosas, es porque hay gente detrás de ese tema y detrás, y se desaparta la vuelta. Ya, y no conviene el negocio. Entonces, cuando le dijiste a Shakira, ya yo lo grabé, pero lo podemos llevar a otro nivel. Estamos grabando la percusión en Miami a otro nivel de esa canción. Con músico nuevo y rancunchun, chin chin clan, y en la bulla yo la veo a la tipa con los ojos así. Digo, oye, aquí hay algo. Digo, oye, ¿no te interesa, loca? Dice, ¿ya qué loca, loca? Digo, yo soy expresiva, y la melodía, el tipo, ya tú sabes, vendiéndole en inglés, porque si todo lo que estamos haciendo es inglés. Claro. Y dice ella, y le tiran el líquido, el tema. De allá para acá viene ese tema, eso es de él. Todo, y de ahí va, y se puso para el mundo. Tú sabes que yo lo que estoy tratando es que si consigo 2 pesos, reinvertirlo en mí. Claro, en proyectarte. Y guardar para uno, para pan para mayo, porque después te explico. Sí. Pan para mayo, sí, para que si Abinader no da, la gente no se quille. Claro. Entonces, que tiene que estar quillado, pero está bien, ¿no? Abinader, no me sacaron, está bien. Pues entonces, bro, cuando de allá para acá viene el fax, ya yo estaba en Santo Domingo, se graban esos 2 temas ya. Mira, ¿por qué tú retornabas al país de una vez? O sea, para seguir la carrera tuya aquí. Yo soy dominicano. Sí, pero me imagino que como ya tenías una proyección, te volvías para el patio otra vez. Yo soy dominicano. Alejandro Fernández no se va a ir de México. Ya. Ni Luis Miguel, ni Dari de Puerto Rico, ni el Gran Combo de Puerto Rico, ni Carlos Vives de Colombia. Sí, eso es. Tú puedes ir. No, usted lo sé yo. No, yo lo aprendí. Yo no, estos tigres que dicen que viven allí, yo no. Y todo el tiempo se dijo que yo no vivía aquí. Pero eso era parte de aquellos. No, porque era un entramado para hacerte el lío, hacerte daño. Y que vive fuera, ¿no? Tú estás chari. Claro. Que ese lenguaje no huacataca. Tú sabes que lo que es, manito. Pero no le frene ahí. No le baje. Dale para allá, para cuando la tipa. Venite al patio. Ellos se quedaron trabajando el tema. Rabiosa. Sí, es lo que y te digo. Y lo otro, sí. Y Addicted to You, y soltando y preparando. Pero antes de yo soltar el tema, Addicted to You, me llaman y me dicen, pero el que tú propusiste, incluso yo dije, ese es tu tema, para no menospreciar los otros, ese es el tema. Ah, que hay que ver. La llamada que recibí del aeropuerto, oye, aquí hay una gente buscando, te ven con tu pasaporte. ¿Cómo? Que tú vas por un avión. Así directo. Pues. Un general me recibe, toda la vaina, el procedimiento que se hace en el aeropuerto.
Y cuando me monto en esa vaina, maestro, incómodo así, con una azafata y que usted quiere tomar y una tarjeta de crédito, eso tú lo gastas, te pones una pinta, tú vas para tal hotel, allá te espera un represivo. No sé qué vaina es, maestro, que esa vaina despegó. Yo me voy en aerolínea que valen $80, $120, y llego a estar pagando primera clase botando mi cuarto para llegar allí. Claro. Pero cuando me monto en esa vainita, como para 10 gente, eso llegó, maestro, en 20 minutos. Swan Sing Pong. ¿Tú sabes? Sí, claro. Sí. Y yo, ¿cómo? Esa vaina llegó fuando. Digo, que estamos aquí. Es verdad que esto es bueno. En la Sony y el equipo de trabajo, ¿cuánta gente, hermano? Ese es el tema, todo el mundo decía. Y yo, claro, con el gusto, que ese era el tema. Sí, vamos a meter mano. Y cuando vamos al estudio, maestro, habían equipos, eso parecía una nave alienígena. Sí. Con vaina huella digital hace 15 años para prender ese compresor. Digo, ¿y qué es esto? Dime, una vaina que yo, en ese tiempo donde yo grababa, eso es una computadora con dos bocinas y digo, no. Pero otro nivel. Vamos a montar esa voz en Santo Domingo porque aquí me voy a volver un 8. Y había unos pacheos y una vaina, una cinta de 2 pulgadas con un equipo durísimo. Entonces, un Pro Tool que había en ese tiempo, yo abandoné, dije, vamos para allá y la invito aquí. Cuando ellos llegan aquí, que me llaman, eso fue el otro día. Pero no, pues mándenlo adelante de nuevo, Swan Sing Pong, 20 minutos. Caíste aquí otra vez. Digo, que me llaman y dice, mire, el estudio con un itinerario, ¿dónde es Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra, digo. Entonces el muchacho que me presta su estudio para yo hacer mis arreglos, grabar mis canciones, lo voy a obviar en Alma Rosa. Claro. No. Vamos a hacerlo allá. Y se tocó el tema, ¿no te da vergüenza? Que digo, yo nací sin vergüenza, yo nací en cuero. Claro. Si usted te pone a caminar por la calle sin ropa, tú eres un sinvergüenza. Entonces yo nací sin vergüenza. Ah, claro. A la bondad de Dios. Claro. Y entonces, cuando ella se mete, sí, entonces, en Alma Rosa. ¿Pero cómo se da eso? Porque le dijeron, mira, ya no es donde Juan Luis, no, ahora vamos para allí. Ella dijo, donde él quiera, él es que vibra. Entonces ya. Ella entendió que de un principio el tema, yo dije que ese era. No puede ser que con esos monstruos que al sol de hoy designaron que esa canción iba a tener el éxito que tiene, ellos en la Sony, le van a quitar la aura al tipo de lo que él quiere. Claro. ¡Cha! Cayeron en Alma Rosa. En un piso hecho en tierra, en ese estudio. Tipo humilde, se quita los zapatos, remanga, tira agua para que ese polvo, todo el mundo el lodo, busca el picapollo y la vaina y la yuca. Y tú supiste, se fue ese tema de aquí logrando platino a la tercera semana. Yo no sé cómo. Claro, hay fenómenos que se dan. ¿Y a ese tema tú le arreglaste algo? Porque originalmente para ti es una cosa y para ella... Música y letra. ¿Tú le arreglaste? Sí, porque tiene música y letra en el principio, el máster, la canción completa. Esa idea se lleva a meterle a esa idea los compresores, los equipos, ya. Un kit para reforzar, porque el mío quizá era el 808 más débil en ese tiempo, de una librería más pobre, más barata, sí, más, claro. Qué sé yo, sonido esa trompeta, pero hay que meterle esto y llevarlo así, meterle un Enel, unos colores pop, lo que en el momento ya. Funciona, pero es la esencia. Y ella cantarlo una octava más arriba, preparar alguna cosita más que le apliquen a su letra, menos masculina y que desglose más el ámbito de entre otras cosas, dejarle los mismos coros, los mismos ganchos, los bridges, etcétera. Y hermano, ¿qué te digo? Es una canción mundialmente que todavía... Y cuando grabaron el tema, ya ella de ahí se fue de una vez. Tú no llevaste a esa mujer a conocer la zona colonial. Yo te digo que comimos pollo, chicharrón en Villamella. Ah, pero es verdad. Ella me arrastró por allí, para allí. Ella era la que me llevaba con su llavero de mano. Y el tipo, yo estaba paniqueado porque el hijo de en ese tiempo, el novio de ella era de la Rúa. Y el sí. Hijo del presidente. Ah, sí. Hace ticelo. Cuando viene a ver, me desaparecen por aquí. Claro, déjame andar con cuidado. En mi propia tierra. Y digo, no aguante. Entonces, saca a pie. Y yo continúo trabajando con mis beneficios que van entrando. No, pero me dijiste que el tema 2 semanas después, 3 semanas platino. Después. Platino. Metido en platino. Yo no entiendo, pero una vaina asquerosa. Y de una vez al mes viene un featuring con un tigre en inglés y después otro con Pi. Y como 5 featuring, 10 remix del tema. Y el tema metido en Grammy. Digo, coge ahí, papá. Al sol de hoy. Grande. En el álbum de ella sale el sol. Y aprovecho el medio para agradecerle a ella, al sí. Team de Sony, Pete, por todas las oportunidades que han favorecido.
que nos tienen aquí hoy en día, es una canción de éxito. Y cuando Pegado, Loca, ¿y qué pasó después de ahí? ¿No te volvieron a llamar a ellos? Mira, queremos otro éxito. Fueron tres. Shakira no tiene dos éxitos de un mismo artista. Fueron tres canciones, las tres funcionaron. Recuérdate que cuando un artista tiene un éxito, si hace otro en esa línea, tumba el que está vendiendo. Cuando tú ves que eso está vendiendo, eso no se toca. Claro, no, hay que eso seguir debía, sacándole. Claro. Eso debía. Y tiene, además tiene un concepto en la lírica que aún mantiene la esencia, que mantuvo de un pasado a un presente, que lo expresaste tú al principio. Es la jerga que no cae. Claro. Eso. Y entonces, ¿la segunda cómo fue? ¿Cómo te contactan para el segundo éxito? ¿De ella? Sí. Al principio, el primero era Addicted to You. Sí. De paso, se le presentó Rabiosa, que es el segundo, y allá se le habló de Loca, que fue cuando ella vino. Y se fueron adelante con Loca, y después Rabiosa, ¿de dónde nace? Vamos, ahora venimos con Rabiosa. No, ya estaba grabado. ¿También? Sí, se quedó de una vez cuando Addicted to You se hizo. Ok. Y ahí entonces, ¿cuándo deciden soltarlo? Ya eso se encargan ellos, yo me encargo de mi parte. Claro. Pitcher y toda esa gente y esos códigos empiezan a hacer clink, clink, clink. Ahí yo veo que están soltando. Ya llega un momento en la industria en el que tú ves la industria de la música como un negocio. Claro. Que te toca enseñarle a tu gente cómo olfatear, abrir los ojos y no utilizar los medios para ponerte tú como el glorioso o el que más sabe, con una imagen negativa, que lo que tú le estás haciendo es daño a una generación. Y en ese momento, ¿cómo tú mezclabas eso? O sea, estoy trabajando con esta gente, con Pitbull, componiendo para otro, pero mi carrera está aquí. ¿Cómo tú lograbas mezclar eso? No era fácil. Ya yo estaba en un momento en el que lo hacía porque tengo 52 colaboraciones. 52. El Bicrepo, Dylan, Lenny, gente de zona, Giancarlo Canela, Juan Magán, etcétera. Cat de Luna. Es fácil. Un sinnúmero, Yuri la mexicana, no, Emilio Estefan. Entonces, ¿cómo tú mezclabas eso? Porque voy a explicarte. Me metí a una vaina que le llaman, que es para levantar la defensa aquí, Soladel. Sí. Y una vaina que se beben los tigres que están caídos, para mantenerme en alto, un trago de vaina. Y encendido, agarraba mi avión, venía para atrás, evento en vivo. Y ahí yo estaba que los eventos en vivo, le decía al manager, quédate con lo que den, paga los músicos, me voy mañana a las 5. Era así, ya lo tuyo era cumpliendo, que tú estabas. Pero eso se debe a que si hubiese tenido el equipo clave de manejo y management, pero no creían. En estos días hablaba con un amigo que lo ayudé a organizarse, sí, a él y a otra persona. O lo estoy ayudando a organizarse, para reconocerle su puntico, sí, que yo le decía, eso es lo que te va a ayudar en tiempos difíciles. Porque si en los tiempos difíciles se acaba el evento, la gente va a ir para las redes sociales, a documentarse, a alimentarse por ahí. Claro. Eso va a hacer que esa parte crezca y compense la parte pública. Sí. Y el tipo dijo, ahora es que yo entiendo, digo, no estábamos ready para ese tema. Y entonces, viene, ya grabaron Loca con su tigre, viene Rabiosa, ahí qué sucedió luego. Éxito, premiaciones, luego viene lo que se llama la etapa que todo ser humano desea. A veces la olla nos lleva a tener hijos, porque no hay otro entretenimiento. Sí. Pero cuando está la facultad de poder trabajar con ánimo, con gusto, con hacer las cosas bien, llegan las bendiciones luego, tú me organizo, ya, y viene mi familia, mi hija, que Dios me la bendiga, mi esposa, que es todo lo que se tiene luego de la familia y Dios, claro. Y es lo que tú tienes que, en ese momento, adoptar y sí, darle lo mejor de ti para que pueda dejar tu legado. ¿Eso te hizo un hombre más tranquilo desde que nació la niña? Verdaderamente que sí. Trabajar como que tú llevabas como mucha intensidad. Bueno, brother, eso me crea sonrisa desde que tuve la claro, versión. Te estoy diciendo. Bajé eso, la intensidad porque estoy no, como que mucho para no, aquí, mucho para allí. Y no es que no haya cometido errores y no sé, y sea perfecto. Yo soy imperfectísimo y cometo muchos errores, pero voy aprendiendo de ellos. Tú te vas a dar cuenta que es uno de esos errores que yo cometo. Claro. Pero hay otro del que no lo pienso cometer, porque que nada más con el hecho de ver esos códigos, esa vaina, tú sabes que es moquito todo el tiempo. Y hablando de las redes, yo siempre cuando entrevisto a un artista le pregunto, ¿a qué tú crees que se debe que los artistas dominicanos, como que la entrada del internet y todo eso, como que lo agarró de sorpresa? Tú te fijas, la mayoría no están establecidos en la plataforma. A mí me agarró de sorpresa. Pero tú venías de un sitio ya con más avanzado. Sí. Pero me agarró de sorpresa, porque si combino eso
con algo que me pasó anteriormente sobre el caso Loca con su tigre. Sí. Tengo que terminar ese tema para concluir una coherencia. Y me dedico a otras cosas fuera de ese caso. Iba a pasar lo único que pudo haberme destruido por completo. Cuando tú pierdes una carrera, sí. Cuando tú pierdes una carrera, tu equipo te dice, tranquilo, que hay más carreras. Pero yo no tenía equipo, no tenía el apoyo. Yo me fui a pelear esa carrera, aunque se perdiera el tiempo que se perdió, y gané la carrera. Claro. La diquera, todo, ahora te miran con... Es un lobo ese tipo. No, claro, él sabe su asunto. Ese tipo olfatea. No estamos tratando con un loco. Exacto. Claro. Y vamos a llevarlo suave, que cuando a ti te quitan algo, te van quitando lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y eso. Todo asesor legal debe de entender que cuando tú tienes ese olfato en un área, tú la tienes toda. Claro. Ahí es donde se pierden. ¡Pum! Eso ya dio allá. Y cuando se gana ahí, vienen las felicidades de los tuyos, de los que estuvieron mal, que no, que te decían que deja eso, se retractan. Claro, porque ven que se puede. Y es un mérito que evidentemente lo peleé mientras tenía a mi hija, era una balanza entre familia y un orgullo que yo tenía que pelearlo, porque yo soy creador, parte de ese crecimiento, y yo no iba a dejar eso por todo el dinero del mundo. Porque te voy a expresar algo. Sí. Yo nací sin nada, como dije ahorita. Yo vine como un sinvergüenza, negligentemente, pero la bondad de Dios. Y si me voy sin nada, ¿qué importa? ¿Y qué yo me voy a llevar? ¿Qué tú te vas a llevar cuando tú te mueras? Nada. Perdón, con el respeto. ¿Y eso no se va a arrugar eso? Todo, todo. ¡Oh, vamos a pelear! Vamos para abajo ya. Venimos de abajo y volvemos nuevamente. Ahora hay artistas que no colaboran conmigo por razones de que ellos saben que no van a poder joderme en la industria. Porque atrás del telón yo conozco el negocio y sé lo que vale una vocal que yo ponga en tu canción. Ay, que ellos entienden que tú eres un tipo que está preparado. Y es mejor colaborar con los chiquitos, con los que vienen subiendo. Claro. Y orientarlos. Pero para eso, los que están viendo este programa, que son artistas, sí, o quieren conocer la industria, tienen que dejar de mirar esos programas de redes. De que yo, que el cadenón, que el reloj de 150 mil, eso es bulto, eso lo compra usted para adelante. Sí. Y céntrese en el negocio. En lo básico. Están en lo aéreo y después, como ahora, vino la pandemia y atrapó a muchos fuera de base. Que estaban como viviéndose su mundo de los shows y las cosas. Y ahora sin ni uno en las redes y sin ni uno en ningún sitio. ¿Eh? ¿Tú supiste? ¿De dónde? ¿Cómo tú logras mantener como esa jerga? Yo veo como que tú la mantienes como a través del tiempo y utiliza términos que realmente como que encajan, como que no caen. Yo soy dominicano, opté vivir aquí porque siento que tú vibras como dominicano, que mi acento con el tuyo, con el de aquel, con el bacano, con el barrio, es mi fuente de inspiración y la de los demás. Viví un tiempo fuera y veía cómo somos fuera y qué tan corto es el tiempo para ser feliz. Y lo que hice fue, gracias a Dios, hacer una estrategia, un planteamiento de mi vida para mantenerme en esa aura feliz, que no se trata de lo material, pero está dentro de lo que todo dominicano conoce, el barrio, la vecina, el tigueraje, la vuelta. Y haber venido desde allá con esa mentalidad y ver el juego, sí. Creo que, como te expresé, a veces hay que mirar la caja desde arriba y no desde adentro. Sí. Yo soy de las personas que digo que nadie es profeta en su tierra. Nadie. Pero que tú te caes cuando ya tú desiste. Claro. Y algunas veces tú desiste. Tú mismo te dices, ya hombre, cuando al otro día te van a llamar para algo. Claro. ¿Y tú crees que hay algunos artistas que han copiado tu estilo? Yo no diría que han copiado. Séme sincero, porque yo mismo lo he apreciado. Que mira, yo... Porque es que sé como ese flow. Pues ya ese tú lo dijiste. Por eso, pero tú no lo sientes así. Yo desde fuera lo veo así, que te han copiado algunos. Hay muchos que son originales, que son buenos. Se han copiado, no importa, porque yo lo que sí entiendo es que cosas que he hecho, las veo ahora y me dicen a mí que yo estoy, no de tiempo, no, todavía en el futuro. Claro. Tú
¿Tú crees que los nuevos exponentes respetan trayectoria? ¿Tú no entiendes que a tu carrera, a lo que tú has hecho, los logros que has tenido, merece mayor respeto de parte de los demás exponentes? Es que esto no se trata de que tú, que yo crea que merezco. Esto se trata, tú lo dijiste, de términos de valores. Claro. Yo no puedo venir a Johnny Ventura, que yo me he buscado más que tú, que yo no puedo decirle a cualquier página de internet que la tuya es mejor que la de él. Yo nunca he vivido de esa cizaña. Sí, ya. Yo lo que creo que los números hablan. Claro, ahí están los resultados. Aunque tú te has chochado. Ahí están los resultados. Y donde usted fue hizo así, tintán, si el otro ya, ¡guaca! Pero loco, compadre. Cata, ahora en la pandemia, ¿cómo te atrapó esto? ¿Estaba tranquilo, en la tranquilidad del hogar? ¿O estaba en algún proyecto? Me atrapó en la logística, en la lógica. Sí. Uno aprende de todo el mundo. En la lógica del planteamiento, de la estrategia de mi pensar a largo plazo. Organizado, okay, en familia, bajo la protección divina de Dios, en el mejor momento de mi carrera. Porque el peor era antes de los éxitos. No, claro. ¿Y cómo te golpeó esto de la pandemia? ¿No te afectó grandemente? Bastante, pero emocionalmente. Porque tú quisieras ayudar. Yo estuve ahí para 3 barrios, principalmente el mío. Mis músicos, sin estar tocando. Sí. Amistades, familiares, amigos cercanos. Y un problema a principio de año por la misma vana conclusión del ser humano, que a veces se deja perder en lo vano. Y todo eso son pérdidas económicas e inversiones económicas y contribuciones económicas, sí, que cuando tú las juntas, hermano, dices, ah, pero el Cata lo que esté lavando oro, y no es así. Pero en algún término de la Biblia, Dios designó a alguien a que se despojara de su riqueza. Y yo entiendo que eso me da felicidad, mi negro. Tú, aunque me hayan dejado afuera. De los pagos, sí, que se hicieron. Delito. Y tú esta gente que no son de aquí, espérate. Sí. Que no son, pero que tú tienes que chimbear. Y tú esta gente que no son de aquí, ni que con combo cobrando. Yo un te millón lo dije, yo millones. Lo dije detrás de cámara y te lo digo ahora. 2 millones, 1 millón. 3, porque 4. Por lo menos, si a mí me dicen, mira 100, yo digo, dáselo a los músicos míos. Sí. O dáselo a mi barrio. No estuvo bien esa Barahona, esa o dáselo a San Luis. No, o dáselo a, o dáselo, darle en Lomina, claro, frente a mí. Pero no entendí, pero. Es que esto no se acaba ahora. Pero claro. Tú tienes problemas de enfermedad. Yo te voy a decir algo. Lo mejor que Dios inventó después de un día fue el otro. Ay, mi Apréndete madrecita. Eso. Después de un día viene el otro, porque ya mañana no es otro día. Y el mundo va a seguir. Dije que el feo no tira una vez. No, tú lo sabes. Entonces, ¿cómo tú te mantienes en los barrios para mantener esa jerga y cómo alimentarla? Voy a los centros míos nocturnos. Te reúnes con los tigres y ellos te dicen, Cata, mire todo lo que hay. Ellos no me dicen no. Tú lo escuchas. Yo llevo el litro a ver términos y escucho lo que hay. Hay términos que se adoptan. Pero que además te voy a explicar algo, estamos equivocados. Sí. No es en los barrios que nace eso. Nosotros tenemos una cultura de un dialecto que viene dentro de una fusión durante generaciones con el viejo Haití. Sí. Y estamos perdidos en eso. Y esas, cuando tú las reúnes y ligues esas jergas, tú las cortas en sílabas. Dale para acá. ¿Cómo tú dices dale para acá? Ya eso está en el término dale para acá. ¡Para acá! Ya. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. ¿Eh? Es correcto. ¿Eh? El menudo. El menú. ¿Qué es lo que es con el menú? La feria. Entonces esa vaina están ahí. Sí. Pero Dios bendice. Uno sobrevivir, otro deben de joderse. Así es. Esa es la realidad. Tú te, vas a poner loco por tú no sé, el más duro entre los más débiles. Dicen que un tuerto es el rey entre los ciegos. Eso es verdad. Dale sus 5 años si tú estás comiendo. Esa bulla no es que ellos están comiendo. Al artista se le nota cuando está comiendo. Por más oro que tú te pongas entre los dientes. O sea, muchachos, ¿tú de dónde tú vienes, loco? Bueno, Cata, yo siempre le digo esto a nuestro entrevistado. A mí me gustaría que tú me le des un mensaje a esos jóvenes que quieren incursionar en esto. Quieren o quieren, se trazan metas en la vida, pero ven como que la valla está muy alta para saltarla. Lo primero es que hay que mirar la valla enfocándose como que es una caja y usted está dentro y no la puede brincar. No existe caja. Mírela desde arriba, usted está fuera de la caja. Es su disposición a diario de usted sentimentalmente decaer
dejarse influenciar de que usted no puede, porque todo es posible si usted pone a Dios primero. Y su mente va a crear la necesidad y las oportunidades de usted mismo lograr su objetivo. Busque a las personas que sí contribuyan en su vida. No se recueste de páginas ni de tigres, que lo que están dando es ahora negativa. Recuéstese del que está cerca de usted, que no sabe de eso, que le puede decir sin saber de eso si usted está o no está. Porque yo que estoy en eso te puedo decir que tú estás, pero el que apoya de verdad te puede decir que eso no está. Le llegaste. En otras palabras, no desista tu sueño por nadie. Pero no embarace a una mujer. No te busque un lío con una mujer. No, bebé. No haga eso. Bájate primero y cuando mangue, tú te pones para eso. Y lucha sin miedo, porque a veces nosotros luchamos creyendo que si no logramos la vaina a tiempo, nos vamos a poner viejos y no vamos a tener hijos. Cuando viene a ver a ti, te ve un mujerón con cuarto trabajando duro y dice, este tipo está tranquilo. Y ella paga a los niños. Estate quieto. Loco. Bueno, con ese mensaje, señores, terminamos en otra entrega. Gracias, hermano Cata, por permitirnos y darnos este tiempo tuyo. Ustedes, nos vemos en otra entrega más.